Muy bien, comencemos con esto. Tulip Olson, una niña de 12 años, color de pelo rojo, color de ojos verde oscuro y un tono de piel pálido. Los gustos. Nuestra protagonista tiene un gusto extraño por la cebolla, los videojuegos y programación. Tiene un problema con sus padres que están discutiendo del divorcio. Ok, comenzamos el episodio con la introducción en un pequeño pueblo alejado de la ciudad, en el campo. Me parece que nuestra protagonista ya está llegando del colegio por el bus escolar, con su compañera o su mejor amiga a deducir. Pero lo más curioso es que la protagonista tiene un gusto extraño por la cebolla. No sé qué persona puede comer cebolla cruda. Bueno, nuestros protagonistas comienzan a hablar del divorcio de sus padres, lo que parece que a Tulip le afecta demasiado y no quiere afrontar este problema. Algo curioso. Bueno, para nuestra protagonista esto es algo diferente, distinto y es un gran cambio en su vida, ya que no puede aceptar que sus padres se hayan divorciado. Bueno, que tocar el tema para ella resulta ser algo incómodo y extraño. Bueno, nuestra protagonista entra a su casa y podemos ver que ignora totalmente a su madre, la cual está hablando con su padre por el teléfono. Tenemos un pequeño vistazo a un folleto del campamento de videojuegos y a nuestra protagonista diseñando su primer juego gracias a un libro que le da las instrucciones básicas de cómo crear tu videojuego. Más tarde observamos que la madre llama y quiere explicarle que no podrá llevarle al campamento, lo que provoca más decepción en Tulip, la cual estaba muy ansiosa de ir al campamento. Pero aquí no solamente es el campamento, sino que no pueden los personajes comunicarse el uno con el otro. No pueden aceptar los cambios. Ni que su padre no podrá llevarla y su madre tiene un turno en el hospital. Así que Tulip empieza a culpar a sus padres por el hecho del divorcio, ya que ella no es la culpable de este problema. Cualquier niño se sentiría decepcionado, frustrado, acorralado por las decisiones que toman sus padres, ya que él se siente sin voz ni derecho a opinar. Lo que provoca en Tulip que vuelva a su habitación. Algo muy curioso, podemos ver algunas fotos y a Tulip llorando en secreto, no mostrando sus emociones frente a su madre. Una foto de ellos cuando era Tulip más pequeña y una llamada realizada a las 5 p.m. Prácticamente su padre lamentando no poder llevarla al campamento. Lo que Tulip decide será más radical, ya que decide por su cuenta ir al campamento. Y ahí, gente, comienza el título de la serie. Podemos observar a nuestra protagonista caminando fuera de su casa, leyendo en el folleto que serán 300 millas para llegar a su destino. Pero de la nada observamos un tren con una luz misteriosa señalando el destino. Pero de repente hay una luz que rodea a nuestra protagonista, dejándola inconsciente. Pero más adelante observamos que se encuentra con un robot en medio de la nada. Algo muy curioso que un robot esté totalmente perdido en medio de la nieve. Pero muy interesante ver a un robot. Algo que Tulip lo ve como un juguete. Bueno, dándose cuenta de que no se encuentra fuera, sino que está dentro del tren, en una habitación. Esto es muy impresionante, gente. Cada vagón puede contener un mundo diferente. Para el siguiente, observamos que cada cuadro que se vaya tocando va a formar una nota musical y un cubo diferente, de un color diferente. Tulip empieza a enseñarle a nuestro querido amigo, el robot, todos los elementos de su videojuego. Algo muy interesante que se dice aquí, que cuántos juegos había hecho ella antes, solamente uno. Y al momento de sacarse el guante, observa que en su mano está inscrito el número 115.
Al salir del vagón, nuestra protagonista puede observar un mundo apocalíptico, un mundo desierto donde no se encuentra nada ni una civilización. Pero lo más interesante es un rayo de luz que absorbe a un humano y lo destruye. Algo que provoca en Tulip un suspenso y miedo. Cualquier persona decidiría salir de ese tren. Pero observamos que hay una especie de cucarachas con mitad perro, que son con los buitres de ese lugar. Comienzan a perseguir a nuestra protagonista, Tulip, por dentro del vagón. Lo que provoca que Tulip corra y se desespere. Pero algo muy interesante de estas criaturas es que absorben toda la energía del cuerpo humano. Absorben todo lo que podamos tener por dentro. Tulip logra escapar, armando un muro para que no puedan pasar esta criatura. Una solución muy inteligente. Al salir del vagón, Tulip busca la lógica en todo esto, buscando que lo más razonable sería ir hasta la parte delantera del vagón y encontrar al conductor. Muy bueno, gente, esto fue el primer episodio de Infinity Train. Obtuvimos muchas más dudas que respuestas. Yo creo que mientras vayamos avanzando en cada episodio podremos resolver el misterio que se encuentra detrás de este tren infinito. Conmigo, eso fue todo y buenas noches.